¿Qué tal amigos y amigas de HTV? Nos encontramos en el Parque Ecoturístico de Xochitla, ubicado a las afueras de Tepoztlán. Estamos a punto de presenciar un festival que no se pueden perder. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenos. Buenas tardes, primero que nada, gracias por recibirnos. Me comentabas que este es el festival más grande que han tenido de los 5 años que lleva ya presentándose. Así es, bueno, antes que nada, gracias a ustedes por acompañarnos. Y esta es la 5ª edición del Festival de Globos Aerostáticos en Xochitla. Cada año hemos querido hacerlo más grande y sobre todo incluirle más cosas al festival o poner cosas más novedosas, con la intención de que inclusive la gente que haya venido en ediciones anteriores siempre encuentre algo novedoso y sobre todo sorprendente. ¿Qué novedad tiene esta 5ª edición respecto a las ediciones de años anteriores? Bueno, en esta ocasión le llamamos una fiesta de luz. Entonces estamos, además de los grupos que tenemos, que en este caso el día de hoy se presenta Río Roma y mañana CD9, pues la ambientación dentro de todo el espectáculo nocturno sería que inclusive la gente participe con luces de neón y tendremos por ahí algunas sorpresas con algunos bailarines con luces. Más o menos, ¿cuánta gente esperan que se presente entre hoy y mañana, ya con las presentaciones de Río Roma y de CD9? Estamos considerando la asistencia de unas 8,000 personas. ¿Qué actividad crees que es la que ha recibido mayor apoyo por parte de las personas que vienen a visitarlo? Definitivamente el momento estelar es con el que coronamos el festival cada día, es el espectáculo nocturno de luz y sonido. La gente no se espera ver la majestuosidad de los globos, y mucho menos encendidos, y en esta ocasión va a estar simultáneo al concierto, entonces creemos que le va a gustar muchísimo a la gente. En esta ocasión fueron alrededor de 8 globos, por ejemplo, el año pasado fueron un poco menos, porque ahí lo que metimos de novedoso fue la primera vez que metimos globos de figura. Entonces, justo como es un programa, un evento diseñado para toda la familia, considerando a pequeñitos y adultos, trajimos globos de figura y obviamente son muchísimo más grandes. En esa ocasión trajimos menos globos. Esta tarde, ¿cuántos globos nos esperan en el espectáculo? Entre 8 y 10. Ya incluidos los de figura y los normales. 2 de figura. Queremos que nos des un adelanto de las sorpresas que nos comentabas. ¿Se podrá? Claro que sí. Bueno, ya para cerrar, para la gente que no lo conozca, Xochitla Parque Ecológico está ubicado en Tepoztlán, Estado de México. La gente que quiera venir a visitarnos, estamos abiertos todos los fines de semana con actividades para toda la familia. Y pues sí, algunas de las cosas estelares, por ahí dicen que se parecerá un dragón iluminado, entonces es una de las sorpresas que tenemos hoy día. ¿Qué le ha parecido el programa que preparó Xochitla para el 5º Festival de Globos Aerostáticos? Pues me parece un festival muy completo, porque además de los globos, pues tienes otra serie de actividades recreativas y creo que eso va a ser muy divertido y muy atractivo el programa. Pues la verdad para mí es súper padre, lo estoy disfrutando y pues sí me ha gustado. Pues divertido. ¿A usted qué es lo que más le ha gustado de las actividades que ha realizado? Bueno, mira, me gusta fundamentalmente que es una actividad al aire libre, ¿no? Y que eso reúne a la familia. Lo que me gustó mucho pues es lo de los globos, creo que es una actividad muy nueva, novedosa, ¿sí? Y también lo de los inflables, que es también muy divertido. Al payaso, también cuando dieron para el entrenamiento, también estuvo muy padre. Digo, el sol está cañón, pero está todo muy padre. A la activación física. ¿Y qué tal? Pues bien, ¿sí? ¿Me cansé? Subirme al globo. ¿Lo viste al globo? Ajá. ¿Y qué te gustó más? ¿La vista? ¿La sensación de estar elevado? Pues la sensación, ¿no? Porque es como que se siente raro ver desde arriba. Imagino que se va a quedar todavía el show de los globos musicales. Sí, perfectamente. ¿Y esperando a Río Roma o es...? No, pues ya vengo prendido. Ah, bueno. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahorita voy a dar el recorrido porque hay unas imágenes muy padres, como para tomar fotografías y eso. Están súper padres y ya después ya lo de los globos. Y ya en la noche de Río Roma. Sí, sí, también, un ratito. Pues justo. Es como un extra porque en realidad yo vengo a lo de los globos, pero pues
Río Roma, digo, creo que está súper padre. ¿Cómo? Sí. Río Roma no, no, no prende. No. Y por fin llegó el momento que todos estaban esperando. Que vamos a disfrutar mucho nosotros, esperamos que también ustedes la disfruten enormemente. Primero saludarlos, decirles ¡buenas noches, Xochitlán! Y la cereza del pastel fue Río Roma.